envidia de mierda, este celo, este egoísmo, esta concentración, este centralismo, que le prohíbe a la Cruz Roja entregar alcaldes de Quito y Guayaquil direcciones de 7.000 casos tomados por ellos que dan positivos para poder ayudar. ¿Saben qué? Si no pueden hacer las cosas, no impiden que otros las hagan, pues. Ya basta, esto es criminal. Lo dije una vez y lo voy a volver a repetir. Esto es criminal. Lo que están haciendo es criminal. Concentrar atención, generación que no pueden satisfacer e impedir que los demás lo hagan. ¿Hasta cuándo? Y así vamos a volver el lunes 4 a las actividades. Claro, yo te paso el florón que está en tus manos, de mis manos ya pasó. ¿Con qué? ¿Con qué? Está bien que se compartan las responsabilidades. Estoy de acuerdo que involucren a los alcaldes en esto. Porque como dije al principio, es muy fácil estar de lejos, pedir, criticar, exigir, teorizar, inventar. Ajá, ahora vamos al carro todos. Está bien. Pero con información, pues, aparte de recursos. Si no tienen plata, por lo menos den información. No sean tan miserables. ¿Quién es el miserable que concentra todo porque se cree supergenio científico, eficaz, que tiene la fórmula perfecta? Identifíquenlo ya. ¿Entiende el gobierno o no entiende el gobierno? ¿Cómo le hacemos entender? ¿Cómo declaman respaldo así, tolerancia, cuidado, mira, ponderación, si están haciendo esta clase de imbecilidades? Porque no son otra cosa más que imbecilidades. Y es un dato concreto, no me digan ahora que estás especulando.